La inteligencia animal. Las distintas especies que habitan nuestro planeta disponen de dos mecanismos complementarios para resolver la adaptación a su entorno. Uno es la programación genética, que permite desencadenar pautas de conducta complejas, sin apenas experiencia previa y con un alto valor de supervivencia, por ejemplo, reconocimiento y vida ante depredadores, pautas de cortejo, etc. Pero son respuestas rígidas, incapaces de adaptarse a nuevas condiciones. El otro mecanismo adaptativo es el aprendizaje, que permite modificar la conducta ante los cambios ambientales. Es más flexible y eficaz a largo plazo y es más característico de las especies superiores. La inteligencia, considerada como adaptación a nuevas situaciones, no es específica del ser humano, la poseen muchos animales, aunque en distinto grado. Múltiples investigaciones muestran que algunos animales pueden resolver problemas y formular planes. Respecto a la solución de problemas, los chimpancés y los delfines han demostrado notables aptitudes ante diferentes pruebas. En general, se piensa que los chimpancés disponen de una inteligencia asociativa que les capacita para aprender por ensayo y error y utilizar instrumentos simples de su contexto físico, palos y piedras. El psicólogo alemán Wolfgang Kohler trabajó en un centro de investigación con primates en 1914 en Canarias, donde diseñó varios experimentos para comprobar la inteligencia de los chimpancés. Un experimento consistía en poner fuera del alcance de un chimpancé un plátano y permitir que pudiera utilizar un palo de herramienta para alcanzar la fruta. La mayoría de los chimpancés evaluaban la situación con rapidez y solucionaban el problema. Después el plátano se puso más lejos y se colocaron dos cañas que podían ensamblarse para permitir alcanzar el plátano. Pero solo uno de los chimpancés de Koller, Sultan, logró encajar los palos y alcanzar la fruta. Se demostró así que el chimpancé es capaz de afrontar una situación nueva y si tiene todos los elementos a la vista, mostrar una solución al problema. Otro ejemplo de inteligencia es la pesca de termitas realizada por los chimpancés. Algunos chimpancés adultos quitan las hojas de largas ramas e introducen estas en los agujeros de los termiteros. Cuando las retiran se comen las termitas que se encuentran agarradas a ellas. Los chimpancés más jóvenes observan a los adultos antes de intentarlo ellos mismos. Los chimpancés pueden aprender y saber que una pieza de plástico coloreado significa aceptación y que otra de distinto color significa negación o utilizar signos verbales que funcionan como palabras significativas. Y a diferencia de la mayoría de los primates, los chimpancés se reconocen a sí mismos en el espejo, tienen sentido de su propia identidad. Confrontados con su imagen en el espejo, otros monos reaccionan atacándolo como si fuera otro. Los chimpancés, sin embargo, reaccionan la primera vez como los niños y enseguida se reconocen a sí mismos. La capacidad mental de los chimpancés no es idéntica a la humana. Indudablemente, el avance evolutivo de nuestra inteligencia y la aparición de códigos simbólicos que nos permiten disponer de la realidad sin tenerla presente e incluso crearla nos distingue claramente del resto de los animales.